Buenos días, Luis. Buenos días, querido Sergio, queridos amigos, querido Mauro, ¿cómo están? Bien, te Bien, sigue bien. les saludo desde la ciudad de las estrellas de Hollywood y los homeless hacia la ciudad de Del sol. las lavadoras y los Lamborghinis. Es verdad, es verdad. También Sí. aquí hay hombres también, ¿sabes? Hombre O también, sea, bueno, pero yo he escuchado que en todo la zona el mundo tiene un criminal no. Lamborghini allá. Yo quiero que me invites para yo nunca me he montado un bicho de ¿En un eso. qué? ¿En un Lamborghini? Lamborghini. No, yo no tengo Lamborghini, hermanito. No Yo no. tiene. No, Escuché no. esta semana que todo el mundo en Miami tiene ¿Ah, uno. sí? Escuché. No sé, no sé. Alguien dijo. No sé, no sé. Déjame ver quién está por aquí, de los que viven por acá en Miami. A ver, mira, Vero Raskin tiene Porque, un Lamborghini negro. invítala, ¿Sí? invítala. Satén tiene uno también, que está conectado por aquí. Tiene uno rojo. ¿Quién más conozco por aquí? Mayra tiene también uno amarillo, pero yo no tengo, para, no tengo Lamborghini. Yo tengo un Ferrari, yo tengo un Ferrari, exacto. Bueno, No, yo te digo una cosa, señores. hablando de eso, estamos echando broma, pero hablando de eso, de verdad que a veces es muy loco porque yo no sé cómo pueden comprarse este tipo de vehículos. Hay muchas personas que ni siquiera, yo no quiero decir que sea el general, todo el mundo, pero muchas personas les cuesta incluso pagar el alquiler de su vivienda. Y se gastan, mira, perfectamente uno de esos vehículos te puede costar un lease, no sé, mínimo 700, 800 mil dólares mensuales. Una locura. Una locura la exhibición de dinero que hay en ciertas ciudades. Los Ángeles es una de ellas, pero parece que en Miami hay un montón de gente No, sí las hay, claro, yo los veo. que Yo los veo. es más fuerte, no sabemos por qué. Sospechamos que Apariencias, papá, apariencias. la apariencia, pero también hay una gran cantidad de compañías lavadoras de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción, Ah, bueno. compañía de champú, hay muchas compañías. Yo tú habías escuchado antes que vendiendo champú voy a ganarte una camioneta Cadillac o un Lamborghini. Claro, sí. Yo nunca había escuchado eso, eso es reciente. Pero Pero tú cambiando sabes. de tema. Pero es que eso son unas compañías que te dan ciertos beneficios, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, aquí dicen, lo que pasa es que el gringo es de apariencia, comenta alguien por aquí, ¿no? Pero es que realmente a quienes uno ve con ese tipo de vehículos no son precisamente los nacionales, ¿no? Son personas que vienen de otros países. Lo veo De otros mucho países. de otras nacionalidades, Sí. latinos que vienen para acá, ¿no? Sí. Bueno, cambiando de tema, Cambiamos el tema. vamos a Cannes directamente, vámonos a Vámonos, París. pues, vámonos. Estuvimos ¿Tú una has ido, alguna vez a un semana festival de Cannes? a un festival de Cannes Yo sí, nunca. hermano. Yo he ido a París, yo fui a París, yo fui a París, yo me la paso en París. Pero fui a París a entrevistar una vez a Alfonso Cuarón cuando hizo Children of Men, la película Okay. Children of Men. Eso Okay. hace siglos, fue la primera vez que estuve en París, pero un festival de Cannes nunca he ido. Me encantaría, quizá el próximo año, podría ser en 2 años. Pero lo que está ocurriendo en Cannes es maravilloso para la gente que ama el cine. Ustedes saben y han conocido a través de Sergio Aldía la historia Al de día Charlie con Sergio. Sheen. Aldía con Sergio, perdón. Aldía con ¿Qué Sergio. cosa? ¿Qué cosa? Tranquilo. La historia de Johnny Depp y su divorcio con Amber Heard durante semanas, cómo esta mujer trató de acabar con la carrera La de verdad es que no lo conocieron tanto de mí. Lo vimos a través de tus cuentas, de tus redes, que estabas muy activo en aquel momento. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Así es, y bueno, Johnny Depp ha tenido un regreso a la gran pantalla con la película de la que ya hemos hablado, llamada Jane Duberry, la historia acerca de esta cortesana que llegó a ganar el corazón de Le Bien-Aimé, así le decían al rey
Luis XV y que tuvo una relación con él hasta la muerte del rey y luego ella fue decapitada por la revolución. Esta historia de la vida real, protagonizada por Mae West, que también es la productora y la directora de la película, y por Mr. Johnny Depp, bueno, ha conseguido una ovación de 7 minutos para la O estrella de sea, Hollywood. que es un gran regreso y además que, según entendí y he visto a través de, bueno, lo vi de hecho en tu propia, en tus redes, en tu cuenta, parece que se las trae esta película, ¿no? Pudiera ser una dura competencia para los premios de los próximos, del próximo año, ¿no? Por lo menos va a ser una dura competencia de taquilla para cualquier otro film que quiera ¿sabes? Participar en estrenos este año. Jean Dubarry ya se estrenó en Cannes y va a estar primero en salas de cine en los próximos meses y luego va a poder verse en ¿Me Netflix. puedes decir cómo se pronuncia el nombre, Yo el pienso nombre que de es la? Jean Dubarry, pero como es francés, podría ser Jean Dubarry. Ajá, ¿me puedes decir y en español qué significa? No, ese es el nombre y el apellido de Ah, Jean Dubarry, no sé, es la disculpa, cortesana. tu francés es tan perfecto que no logro entender, o sea, no. Gracias. La gente lo sabe que mi francés es perfecto. Dale. Jean Dubarry. Bueno, Okay. tienen que ver esa película pronto, cuando esté en salas de cine y luego en Netflix, vamos a disfrutar de esta historia francesa. Ahí hubo, por supuesto, en Cannes protestas de parte de una de las amigas de Amber Heard, que ha llevado carteles en contra de Johnny Depp, pero la verdad es que no ha podido con el éxito de esta película. Los críticos, la prensa y los fans que han logrado verla están encantados con la historia de la cortesana que llegó a ganar el corazón y otras O cosas sea, que del reino pudiéramos unido. hablar, Víctor, que es el gran regreso de Johnny Depp al cine, al mundo del cine. Absoluto, él dice que no es un regreso, que nunca se fue y que decir que es un regreso no tiene sentido, pero evidentemente sabemos, él trata de restarle importancia a, ¿sabes? Al juicio y a todo eso. Dice, porque algunas personas no me llaman en Hollywood, no me han llamado más, no significa que me fui del cine, yo no necesito a Hollywood, yo no pienso en Hollywood, yo no sueño con Hollywood, pero pienso que es una reacción irreverente de él y que pronto lo vamos a ver protagonizando una película de Hollywood después de este súper, súper éxito de Jean Dubarry. Bueno, esperemos entonces esta película. A mí me gusta mucho, como siempre, desde siempre, cómo actúa Johnny Depp. Y me imagino que este personaje se parece un poco a su estilo, ¿no? Porque este rey de verdad que tenía ciertos problemitas y me imagino entonces cómo lo habrá canalizado Johnny. El rey tenía ciertos problemotas en realidad y sí, era demasiado pícaro, sinvergüenza y al final salió bueno, fue uno de los reyes que más estuvo en el poder en Francia y salió con muchísimos problemas de corrupción. Va a ser una película bien interesante, pintoresca, colorida, que no nos vamos a perder y tiene ella, Johnny Depp, hablando francés con perfecto acento, con peluca y bien maquillado. Claro, Características de Johnny. así era la época. Hablando de Dime. personajes que tienen que ver con reinados, Meghan y Harry han sido perseguidos por paparazzis en Nueva York. Se armó toda una laraca, un tema, pero es que no es que un vehículo los estaba persiguiendo. Estuvieron invitados en los premios Women and Vision. Ella estaba recibiendo un premio por su apoyo a las mujeres en todo el mundo, por su apoyo a la autonomía de las mujeres, de las niñas, etcétera. Y al salir de allí, fueron perseguidos por una caravana de 12 vehículos de paparazzis. Y lo impresionante de todo esto es, primero, que estaban súper agresivos y, segundo, que, como sabemos, Harry es el hijo
menor de Lady Di que murió en una persecución similar en el túnel del amor allá en París. Entonces, bien grave lo que ocurrió. Nadie le ha quitado gravedad al hecho, ni siquiera la policía. La policía dijo que, wow, que de verdad era impresionante cómo iban persiguiéndolos y cómo se puso en riesgo a los transeúntes, a personas que estaban en la calle, a otros conductores, niños en vehículos, etcétera. Y Harry y Meghan se hicieron algo que no, como no se están hospedando en Nueva York, en un hotel, sino en una mansión, me imagino yo, del Upper East Side, ellos trataron de que los paparazzi no llegaran hasta esa dirección y se cambiaron de vehículos muchas veces en medio de la persecución. Y bueno, esto complicó mucho más todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, yo me pregunto, Víctor, ¿qué tanto buscaban los paparazzi allí en todo caso? Porque que puedes, entiendo, por ejemplo, o perfectamente cuando Lady Di lamentablemente falleció, bueno, era perseguida porque estaba saliendo con una persona que se conocía, no se conocía, si esto era real como tal la relación, pero en este caso un matrimonio con que viene saliendo de una entrega de premios, como bien decías, con la mamá de ella. No entiendo, ayer lo comentaba, yo decía, ¿cuál es el objetivo de perseguir a Meghan y Harry para una foto? No, el dinero que cuesta esa foto. Es decir, son unos corsarios, de no sé, no me gustaría decir del entretenimiento, pero son unos corsarios de la farándula, por decirlo de alguna forma. Son unos como los piratas del Caribe, están detrás de los doblones, están detrás de las ligas, de las libras, de los dólares, que puede costar una fotografía de cualquier tipo. Que involucre a Harry y Meghan. Y ese es el peligro. Bueno, lo vivió Harry muy pequeño, el peligro de esa persecución, de ese acoso, de ese abuso de los paparazzis. Aquí te comentan que la policía dijo que era muy difícil que efectivamente hubiese una persecución de 2 horas en Nueva York. Ayer yo leía declaraciones del alcalde de Nueva York y él decía que efectivamente había ocurrido tal persecución y que la policía había colaborado en todo ello. Porque aquí te comentan, realmente consideran que fue algunos, dice alguien aquí que habría leído una información, que fue una exageración, porque esto era casi que imposible que ocurriera, y te comentan o te dicen también que esto, algunos medios dicen que fue falso. ¿Cuáles medios dicen que fue falso? Algunos medios europeos están No, no, no. comentando aquí, ¿Cuál, ¿no? cuál? Sí. ¿Cuáles medios dicen que fue No, no, falso? no sé, Víctor, no Claro. me regañes a mí, yo no No, pero sé. la No pregunta de te la pongas persona, bravo conmigo, no yo nada más te estoy a ti. diciendo lo que estoy leyendo. Estoy No, la leyendo lo que pregunta de la dicen. persona. ¿Ah? No, le pregunto a la persona por lo siguiente. Hay mucha gente que. Hay muchísima gente publicando, queridos amigos, publicando en las redes sociales. Y la gente suele decir, de hecho, amigos míos que han estudiado comunicación, gente cercana, siempre me dice, la gente dice, publicaron, y yo le pregunto, ¿quién ¿Quién? publicó? Claro. ¿Quién publicó Dime. eso? O sea, ¿quién dijo que es mentira que a una pareja cuya uno de ellos es un hijo de alguien a quien asesinaron los paparazzi? Decir que fue que estaba involucrado el reinado, que Lo que sea, pero al asesinaron final los paparazzi, fue que la estaban debido a una persiguiendo persecución. y un accidente por eso. Entonces, este es hijo de ella, las fotografías y los videos que puedan obtener de ellos cuestan muchísimo dinero y simplemente la persecución ocurrió durante 2 horas. Se cambiaron de vehículos varias veces. Uno de los vehículos fue un taxi amarillo. Hay videos del taxi amarillo, hay videos de la persecución. ¿Quién dice que no ocurrió y que fue mentira? ¿Quién? Eso es lo mismo, y te voy a decir algo serio, con respecto a los defensores del Me Too y los defensores de Amber Heard. Yo te dije a ti la semana pasada que hasta a mí, que soy un cero a la izquierda, nadie, no existo en el mundo de esta gente, ¿sabes?
A mí me contactó una compañía importantísima de relaciones públicas europeas para decirme, tú no puedes publicar lo que acabas de publicar en contra de Amber Heard, y yo no estaba publicando en contra de Amber Heard. Es decir, hay agencias especializadas, contratadas por la oficina de comunicaciones de Amber Heard para tratar de frenar lo que se estaba haciendo, se estaba publicando en contra de ella, que era su harakiri que hizo en el juicio. Es decir, públicamente mostrar pruebas donde ella perdía con Johnny Depp ese juicio. Entonces, al punto que voy es al siguiente. Lee un diario como El País, la publicación, cómo fue, cómo ellos describieron la participación de Johnny Bueno, Depp en estoy Cannes. buscando información para buscar medios serios que hablen del tema y estoy leyendo lo que dijo la BBC, que efectivamente ellos han indicado que sí se desarrolló esta acción, que la policía de Nueva York sí confirmó que ocurrió un incidente que involucró a Meghan y Harry con numerosos fotógrafos que hicieron que todo fuera un desafío. No hubo arrestos, tampoco heridos. No obstante, el Palacio de Buckingham no comentó nada al respecto, dijeron que no tenían nada que comentar. Sí, bueno, estoy tratando de ser lo más objetivo posible con este tema. No, Los no, no, fotógrafos. no. Me sonrío porque el Palacio de Buckingham y el Rey no tienen nada que comentar acerca de Harry, la Bueno, verdad. nada. En todo caso, sí hubo persecución, lo que posiblemente. Quizás algunos exageraron, tal vez, no lo sé, pero por aquí te dicen por aquí que lo que pasa es que tú eres fan de Meghan Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo no soy fan de Harry, no soy fan de Meghan y es que tampoco soy fan de la realeza, pero yo simplemente, a mí lo que me preocupa es la persecución de los paparazzi, de verdad, a cualquier estrella. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con Harry y Meghan. La persecución no es tan intensa con él, pero fíjense, Ben Affleck es una estrella de Hollywood, importante. Su esposa acaba de hacer una tremenda película llamada The Mother, está en Netflix, la vi. Participa allí otro latino importantísimo que se llama Gael García Bernal como uno de los exmaridos y malos de la película, etc. Ben Affleck acaba de dirigir Air, una película que ya pueden ver en Prime y que estuvo en cine y que tú la comentaste y donde actúa con Matt Damon y hablan acerca de cómo Nike firmó a un prospecto de la NBA que cambiaría la historia del básquetbol para siempre y del mercadeo deportivo también, ¿verdad? Los paparazzis que están buscando las caras obstinadas de Ben Affleck, que está obstinado a que lo persigan. Ben Affleck y Jennifer López, en la última supuesta discusión que tuvieron, primero en una alfombra roja y luego dentro del vehículo, les tomaron fotografía, se ve la cara de Jennifer López y cómo ella lo maneja, esta situación de los paparazzi y los fans y la persecución por fotografías y tal, cómo ella lo maneja y la cara de Ben Affleck está tan obstinado. Hace 2 semanas lo comentábamos aquí que le dijo paparazzi, o sea, estoy en un parque, ni siquiera me vas a dejar venir a un parque. Eso se lo decía el paparazzi, eso era lo que estaba buscando el paparazzi, la reacción. Y luego entra Jennifer López al carro, él lanza la puerta y cuando se va a montar en el carro le dice al paparazzi, lo tiene, ya lo tiene. Está absolutamente obstinado. Entonces, el problema o lo que yo veo, sin ser defensor de Ben Affleck, sin ser defensor de Jennifer López, es el acoso. ¿Qué buscan? La reacción. Pero la reacción debería ser natural. No. Ellos la provocan. Es como si fueran cuando tú sales con tu esposa a un restaurante y ustedes graban y alguien te empujara para decir que Sergio Novelli es un grosero. ¿Viste que es un grosero? Coño, me está empujando. O sea, déjame ser. Y Sergio, es que tú ni te imaginas. O sea, ¿sabes lo que significa abrir la puerta y que tengas detrás de la puerta a No, 12 no, no, carros no, que te claro, van yo a sí yo perseguir? me imagino, claro, que debe ser desesperante, por supuesto que sí. Mire, haya sido o no una persecución de 2, 3, 4 horas, no sé cuántas horas dice que fueron,
dicen que fueron dos. De repente no fueron dos, de repente fueron 10 minutos, fueron 15, pero hubo persecución. De que hubo persecución, hubo persecución. Que exageraron, puede ser que hayan exagerado, o algunos medios exageraron. Eso no lo puedo pues, verificar yo, ¿no? Por aquí me dicen, busca un invitado mejor, por Dios. Hoy cargaron contigo, Víctor. Busquen a Harry. A Harry. Vamos a entrevistar a Harry para que nos hable del tema. Ojo, no. Mira, hablando de Harry, Harrison Ford ha sido ovacionado también en Cannes. En el estreno de la quinta película de Indiana Jones. Indiana Jones y el Dial del Destino. Es la nueva película de Harrison Ford, de Indiana Jones. Por cierto que Disney Plus está preparando un maratón con todas las películas de Indiana Jones. Lo van a poder ver este fin de semana. Bueno, fue premiado con la Palma de Oro honorífica por su trayectoria. Antonio Banderas participa en la película. Como ustedes saben, Calista Flockhart, famosísima por la serie Ally McBeal, es la esposa desde hace 10 años de Harrison Ford, y estuvieron allí la flaca Flockhart y Harrison Ford siendo ovacionados en Cannes por la participación de Harrison Ford, y Harrison Ford tuvo un discurso bien, bien cálido, bien agradecido, o sea, lo sacó premio. Sí, lo sacó de su, ¿sabes? Natural, de su tranquilidad, porque sí. Es un actor como tranquilo, como siempre es afable, y estuvo allí bien emocionado diciéndole a la gente que él sentía ese amor que le estaban ofreciendo y que era mutuo. O sea, tanto a la gente que estaba ahí en Cannes como a los fanáticos del trabajo de esta superestrella de Hollywood, que durante tantos años se ha convertido en un ícono, ícono del cine, un ícono de las películas de aventuras, con este nuevo estreno que será la última película en la que participe como estrella de acción Harrison Ford. Claro, claro. Víctor, ya va, déjame hacer un paréntesis. Me están regañando a mí, me dicen, Sergio, lee también los comentarios buenos hacia Víctor, porque todo el mundo quiere decir, amamos a Víctor, yo quiero a Víctor, me encantan los viernes con Víctor, Víctor es un crack, Víctor es lo máximo, Víctor está siempre enterado, está siempre enterado, no me pierdo los viernes con Víctor, estoy leyendo los comentarios para que, porque dicen que mira, que es eso, no le pares Víctor, tú eres el mejor, este programa se lo voy a recomendar a todos mis compañeros, o a un compañero de trabajo, perdón, nada, dicen por aquí, deja, no, aquí se meten con alguien, no voy a leerlo. Bueno, aquí estamos fans enamoradas de Víctor. En fin, Víctor, te quieren, te aman, te adoran. Algunos no. Mira, para eso estamos, ¿no? Menos mal que no tenemos paparazzi para que no te sigan. Yo soy como Harry. Despair. Yo aguanto, no se preocupe. Increíble que este tema genere este tipo de pasiones, ¿no? Bueno, es inevitable, porque mucha gente quizás, bueno, dice que bueno, se ha hablado tanto de este tipo de situaciones que bueno, que al final uno no vaya mucho o no entiende mucho. Es un mundo, miren, de verdad, uno que no tiene la fama que tienen estas personas, de verdad que uno a veces se siente intimidado. Imagínense esta gente que no puede ni comer en un restaurante porque inmediatamente está fotografiado, eso no puedes ni poner mala cara, no puedes ni, no sé, ni tomarte algo de más, porque estás vigilado todo el tiempo, ¿no? La semana pasada, por cierto, yo estaba en un centro comercial que se llama Century City, el Century City Mall, el centro comercial de Century City está en la Avenida Las Estrellas, donde están los estudios de Fox, el centro comercial muy lindo de Los Ángeles, estaba trabajando yo ahí, y me pasó por el lado Bad Bunny, hablando con otra persona, nadie se le acercó, simplemente pasó, yo iba por aquí y lo veo que viene, y lo primero que pensé fue, se te ocurra pedirle una foto a ese tipo para que te lance el celular al piso, pero fue cómico, yo me reí, porque fue lo primero que pensé, pero como un chiste malo a mí mismo, ¿no? Cuando se venía acercando él con una gorra ahí, la gorra de... Bueno, imagínate, ya que hablas de Bad Bunny, ahorita lo persiguen por todos lados, si está con la chica, ¿cómo se llama ella? La Kardashian.
Kendall. Kendall Jenner. Kendall Jenner. Kendall Jenner. Si está o no con ella, si entonces si habla o no con ella, pero se les ha visto bastante tiempo juntos, ¿no? Entiendo. Un juego de los Lakers y ella es una chica bien joven. Mira que Mauro sabe de Bad Bunny. Él dice que sí, que están juntos. Mauro es fan de Bad Bunny. Él dice que sí, que están juntos, que es la novia, bueno, o la pareja del momento. Están juntos, es la pareja del momento, pero no sabemos si hay algo de marketing de... Sí puede ser, de ambos. De ambos. Ella para entrar en el mercado latino, él para entrar en el mercado americano, ellas tienen unas vallas al lado de donde se juegan los del Crypto.com Arena, unas vallas con donde muestran el estreno de la nueva temporada de las Kardashians en Hulu, como si fueran, es decir, ya se han metido ahí, ¿sabes?, en el tema de las celebridades y han logrado entrar allí sin ningún tipo de, vamos a decirlo, sin ningún tipo de talento actoral, simplemente unas actrices que están mostrando su vida desde hace ya, ¿cuántos años tienen las Kardashians? 10 años, ese reality aproximadamente. Sabemos, debe haber algo de mercadeo allí, bueno, y sí, hay muchas reacciones. Yo sí creo, de verdad, aquí hablando así, yo creo, porque Bad Bunny ha sido un rey del mercadeo en todo lo que ha hecho. Su equipo. Entonces, puede haber allí, y la señora también, ¿cómo se llama? Kendall Jenner, ¿cómo se llama la mamá? La mamá se me olvidó. No lo sé. Y aquí no recuerdo. Amigos, ayúdenos ahí, por favor. ¿Cómo se llama la mamá de las Kardashian? La mamá de Kim. La señora Kardashian. Es una también una dura del market. Bueno, tienen 10 años pegados allí con una serie. Puede tener algo. Se llama Chris. Y se ve que él estaba con un trago en la cancha y le estaba diciendo cosas a ella. Y ella no le hacía mucho caso a lo que él estaba diciendo. Saludaba a sus amigos. Bien, bien interesante cómo también los paparazzi y la gente que está grabando, pues, toma todo lo que está viendo y luego lo critica. Hablando de cosas que nos preocuparon en Hollywood últimamente, la salud de Jamie Foxx, ahora ha salido desde el hospital donde estaba en Atlanta y ha llegado a un instituto de rehabilitación muy importante de Chicago, especializado, ese instituto en strokes, en paros cardíacos, en problemas cardíacos y problemas del cerebro. Todavía no sabemos por qué, exactamente qué es lo que le sucede a Jamie Foxx, pero está recluido en este centro, en esta clínica de rehabilitación importantísima. Ya la gente de TMZ, ABC y todo el mundo ha reportado acerca de eso. Al parecer hay algún video que no he visto. Se dice que hay un video en el que Jamie Foxx está caminando por los pasillos, pero no lo hemos visto hasta ahora. Pero debe haber sido bien grave lo que le ha ocurrido. Y su hija Corinne Foxx decía la semana pasada, después de la declaración, de por qué hablamos aquí, que muchos medios se sumaron al tema de que la familia espera lo peor. Tú me preguntabas, ¿tú qué opinas? Yo dije, bueno, lo que yo estoy esperando y nosotros estamos esperando es que Corinne Foxx este fin de semana diga qué le pasa a su papá. Y lo vi. No había pasado ni 15 minutos cuando Corinne Foxx dijo, estoy muy triste por cómo la prensa, los medios han manejado esto. ¿Cómo es posible que todo el mundo esté declarando mi papá tiene semanas fuera del hospital? Había dicho eso ella. Bueno, semanas fuera de ese hospital, pero ahora está en otro hospital. Y ella dijo también, yo les tengo una buena noticia acerca de papá y de mí. Y la voy a dar pronto. Y la noticia es que van a animar un nuevo show en Fox llamado We Are Family. Ustedes saben que en el 2017 ellos animaron un programa llamado Shazam. Está por ahí en las redes sociales. Pueden verlo en YouTube, etcétera, como un programa de concurso. Y ahora este se llama We Are Family. Será cuando, seguramente ya grabaron algunos capítulos y lo estrenarán cuando él se recupere. Se nota que ella ha tomado toda esta situación que ha ocurrido con el papá y ella está tratando de protegerlo y de dirigir, ¿sabes?, de alguna manera, la comunicación
seguramente asesorada, porque ella lo está haciendo bien, tratando, intentando hacerlo bien. Y bueno, ella está llevándolo a, yo quiero dar noticias positivas acerca de mi papá, esta es la nueva noticia positiva que hay, dejen de estar inventando, etcétera, etcétera, pero lo que sí sabemos es que hubo armas en el estudio de grabación, en el set, alguien sacó un arma, supuestamente él, le robaron un reloj, hay crisis, gritos, despidió a un director, despidió a un productor ejecutivo, y en medio de estas crisis que ya había comentado Cameron Díaz, lo llevaron a una clínica, ahora está en otra, Clínica de Rehabilitación de Chicago. Importante, vamos a seguir haciendo Seguimiento. seguimiento, no tipo paparazzi, pero sí bien de cerca, lo que ocurre a Jamie Foxx. Primero, porque es una superestrella de Hollywood muy Claro, importante. claro. Y segundo, porque aunque él esté animando un programa de televisión y se vea muy bien en la grabación, queremos No está bien. saber que esté bien mentalmente. Y bueno, lo vamos a saber en los próximos meses, cuando veamos primero ese programa, que al final no es más que un programa, y luego ya las reacciones de él, entrevistas, él reaccionando a preguntas, etcétera, etcétera, a ver qué tal. Porque recuerden que Robin Williams y muchos actores han tenido que lidiar primero con el problema de la fama, después con la persecución de los medios ya como famosos, y luego han participado en películas y todo eso, y han terminado con su vida por problemas de salud mental. Y no queremos que a Jamie Foxx ni a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos ocurran cosas así, porque recuerden que detrás de toda esa fama, detrás de todos esos lujos, detrás de todo ese dinero, tenemos a seres humanos de carne y hueso padeciendo las enfermedades que a usted, querido amigo que está escribiéndonos allí, pueden ocurrirle, y sobre todo a los haters. Recuerden que cuando ustedes vean una opinión de un hater, recuerden que ahí detrás de esa opinión puede haber una persona enferma que está tratando de gritarle al mundo no lo mal que están los demás, sino lo mal que está él. Cuando ustedes vean que alguien está escribiendo acerca de Sergio, qué feo te ves, qué ridículo te ves con esa camisa roja, sientan compasión de quien escribe eso, porque seguro, seguro está muy mal mental. Es así, es así, es así. Señores y señores, Y que tengan un no, feliz fin de a semana. veces uno se enrolla uno mismo, pero al final, mira, trata de ponerte en los zapatos de esa persona. A veces tú tienes que como que más bien decir, te entiendo, amiga, amigo, pero bueno, no comparto tu opinión y ya, o sea, tratar de sencillamente o hacer, yo sé que no es fácil, o permitir que ese tipo de comentarios no te afecten a ti en lo personal, porque al final no eres tú el problema es esa persona, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira que uno recibe siempre comentarios a favor, en contra, todo tipo de comentarios, y bueno, y uno tiene que ver bien de dónde vienen esos comentarios. Mi amigo Víctor, te agradezco mucho por haberte conectado en la mañana de hoy. Mira, alguien me dice aquí, como diría Carlos Fraga, eso habla más del hater que de uno. Eso es correcto. La imagen del espejo es el otro de los comentarios que hacen por aquí. Recomendaciones para este weekend, Víctor, ¿qué vemos? A ver, ¿qué te Bueno, yo llama? vi en varias tandas de moda, porque estaba llegando muy tarde Del trabajo, ¿eh? de trabajar en mi Lamborghini, de limpiar los Lamborghinis de Los Ángeles, de limpiar en el autolavado. Estaba llegando muy tarde. Y he visto de moda en varias facetas. Hay gente que critica que es una película de acción, como les decía, tiene cierto guiño a Terminator, Yo te voy a a decir algo, yo te Rambo. voy a decir mi punto de vista y no la he visto, ¿no? Yo vi los trailers, vi la promo y dije, esta es una película más y ojo, a mí me encanta J-Lo, me parece, me fascina Jennifer Querido López. No, Mauro. Mauro, no dijo nada, tosió. Eso sí, nada más. Mira, pero yo vi el trailer y dije, no. Esto no. Ya me imagino cuál es la trama de la película y ya sé cómo va a terminar. Apenas vi el tráiler, de verdad. Y creo que es así. Y creo que termina como me imagino que termina, ¿no? No, sin hacerle spoiler a la gente.
A mí me parece interesante verla haciendo acción de ese tipo. O sea, me parece interesante porque cómo empezó, bueno, fuera de Selena, ¿no? Pero cómo, ¿cuáles son las películas? A mí las películas edulcoradas donde ella es una señorita que limpia la casa del señor de la casa, me Claro. sacan la piedra. No me O gustó sea, tampoco. ver a los latinos en esos Claro. papeles, a esta altura, en el 2023, no me gusta. O sea, me chocan. Entonces, verla haciendo una película de acción, a mí me complace. Aunque yo sé la personalidad, y lo que hay detrás de eso, que ella es la productora de la película y todo. De hecho, me parece, Nivea Rican Productions es el primer logo que aparece allí, el primer. O sea, que ella es productora ejecutiva de la película, eso me parece tan inspirador. Me parece inspirador. Claro, Y un no, poco el de ojo, yo Shakira. no critico, ojo, No, yo no, digo no. en cuanto a película, la trama, no lo sé, de repente me equivoco, de repente al final es totalmente distinto como yo pienso, Bueno. no sé. Bueno, la voy a ver, pues voy a intentar verla, voy a intentar verla, pero no me llama la atención. Hay gente que le encantó, hay gente que no le gustó, aquí dice alguien la vi, no me gustó mucho, bueno, en fin, no sé. Cada quien pues determinará qué es lo que más o no le conviene, Yo no le gusta. coloqué parte del trailer de The Mother en mi cuenta y el 90% de los comentarios que van a leer son positivos, de gente que la vio. Okay, Mujeres que la vieron, hombres que bueno, la vieron chévere, y les gustó. buenísimo, 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 Pero no lo ojalá. digo por ti, sino por las personas que están preguntándose, ¿la veré o no? Okay. La familia Stallone acaba de estrenar, así al estilo de las Kardashian, ya me pediste Un recomendaciones. La reality. familia Stallone tiene los primeros capítulos ya en Estados Unidos, en Paramount Plus, en Venezuela, en Simple TV. No se la pierdan. La familia Stallone, ustedes saben que Stallone se casó con esta modelo, una mujer bien bella, de quien aquí conversamos que ella le pidió el divorcio en algún momento. No sé si era parte de la promoción de la serie o si de verdad estaban peleando porque él le había ocultado que tenía ciertos apartamentos por ahí o ciertas posesiones de la que debía ser conjuntas. Al final arreglaron ese tema. Eso lo hablamos hace como 4 meses aproximadamente y el estreno fue este fin de semana, o sea, esta semana. No se la pierdan. Allí aparecen sus tres hermosísimas, las sí aparecen unas modelos, son demasiado bellas, tienen un podcast y bueno, ahí van a estar mostrando todo eso. Él va a enseñar a Al Pacino a tomarse un selfie. El fin de semana vamos a estar mostrando algo de eso para que ustedes también vean esas imágenes. Ya saben que está en Venezuela en Simple TV, en Estados Unidos pueden verlo a través de Paramount Plus, la familia Stallone, de Stallone Family, al estilo de las Kardashians. Y bueno, ya saben que el 26 de mayo se estrena La Sirenita. 26 de mayo es la semana próxima. La Sirenita con Halle Bailey. Ya hay personas que han visto la película. En México la estaba entrevistando a alguien y le dijo: yo en realidad estaba perdido en tus ojos. No me estaba fijando en tu color de Sí. piel. Imagínate ese comentario tan Wow. racista de un presentador mexicano. Y la pobre chica se quedó ahí. El 26 le Rayos. recomiendo que la vean. Hay muchísima gente que le va a hacer bullying a la película, a la morena, etcétera. Yo la voy a ver con Isabel, a ver qué me dice Isabel. Si se Okay. ve reflejado o no en la historia. 26 de mayo, no se la pierdan, La Sirenita, véanla y me cuentan, o nos cuentan. Air, ya saben que si ustedes no la vieron en el Esa es la cine, que voy a ver este fin de semana. Voy a proponerme ver eso. Air. dirigida por Ben Affleck y allí actúa Matt Damon, entre otras personalidades, Jason Bateman y tal, está en Prime. No la he visto. La gente habla maravillas de la película, dice que es una tremenda lección de marketing, de mercadeo. Vamos a verla. Y Fast and Furious ya se estrenó. Jason Momoa es el villano. Michelle Rodríguez, Ludacris, que recibió por fin este hip hop, pero norteamericano, su estrella en el Boulevard de Hollywood. Vin Diesel y toda la familia de Fast and Furious están en los cines, no se las pierdan. Esas son las recomendaciones de esta semana. Y lo otro es, bueno, esperar Indiana Jones y esperar por James DuBarry para ver a el señor Johnny Depp haciendo de Libby. Bueno, está bien. De las recomendaciones que diste hoy, me quedo con él, porque lo demás, por lo menos para Sergio, ojo, no me caigan encima.
Pero eso, el Little Mermaid no me da nota, no sé, de repente ya, no sé, no me da nota. ¿Cuál es la otra? El reality de los Stallone no me interesa la vida de la familia de Sylvester, o sea, no me interesa. Vamos a ver cómo le va, porque a la gente le interesa mucho a la gente. Ajá. O sea, la demostración de las Kardashian, ¿no? Cómo se han pegado y se han convertido en una especie de ícono. Yo no soy fan de las Kardashian, para nada. Me parece bella Kendall y Kim, también me parecen bellas, pero no soy fan que siga los capítulos. En algún momento vi algo de eso. No, o sea, sé que existen porque, bueno, porque si no, no viviera en este mundo. Pero no tengo idea ni de verdad de nada. O sea, sé quién es Kim, porque estuvo casada con Kanye West y con el otro. Y la chica ahorita, Kendall, que es la de Bad Bunny, que creo que es la más bonita, ¿verdad? De todos ellos. Bueno, no sé. Todas son lindas. Kendall es muy linda. No, es la más bella, es la modelo de ella. Y es la más famosa, creo. Kylie, ¿cómo? Es la más famosa también, ¿no? Víctor, no, la Kim es la más famosa. Nos vamos. No, Kim es la Kim Kardashian es la más famosa, que es la primera. Claro, Kim es la más famosa, ¿verdad? Pero Kendall es... Kim es la más famosa. ¿Cómo? Kim es la más famosa. Ladies and gentlemen. Bueno, feliz fin de semana. Happy weekend. Happy weekend, bro. Gracias por todo. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Te queremos, brother. Te queremos. ¿Ok? Igualmente. Gracias. Igualmente. Ustedes saben que serio es mi hater y al mismo tiempo mi bully. Y al mismo tiempo, mi amigo. No vale, no, yo no soy bully tuyo. Yo te quiero, hermanito, yo te quiero. Chao, Víctor. Mire, ya solo para concluir, ya y despedirme. Cuando yo digo, note cuando yo digo, tú sabes que, a ver, Víctor, a ver, ¿qué historia me vas a contar acerca de esto? Víctor, es que tú, o sea... ¿A quién se lo...? O sea, tú vienes, por ejemplo, ¿no? yo le pregunté a Bad Bunny, es que tú sabes que yo lo vi en el... O sea, él siempre ha visto a alguien, siempre... O sea, yo me topé con no sé quién que me golpeó, el cuento que es de Justin Bieber, que no sé... O sea, todo, es que tú... O sea, es inevitable. Algo que no... Ojo, ojo, yo sé que es cierto, pero quizás... O sea, yo lo hago en son de broma, porque te aprecio, te quiero y además, oye, que hemos tenido este contacto bien chévere todos los viernes, pero bueno, uno dice, ¡ah, qué mentiroso! Hasta la próxima semana, señores. Un abrazo, Víctor. Gracias. Cuídate. Bye. Chao.